It's rich. It's soul soothing. El bel canto es, se supone que es cantar de la manera más bella posible, ¿no? Está lleno de pequeños detalles, de pequeñas, podemos llamarla trampas, pero que bueno, que son trampas que suele poner todo el bel canto en general. Todo aquello que se cante debería ser bel canto. Y es una obligación, creo yo, para todos los que estamos especializados en este repertorio, el entregar a todo el público este instrumento en su mejor estado posible. All can acknowledge the incredible score of Bellini. It's one of the most, I think, the best of Bellini. Es una música muy delicada. Las melodías son bellísimas y no tiene margen de error. No da margen de error Bellini. Bueno, Bellini no solo no lo pone fácil para nosotros los tenores, sino yo creo que no lo pone fácil para ninguno de los intérpretes que hacemos, en este caso, y Puritán. Me encanta hacer escenas de locura. Es de mis escenas preferidas. Son mis escenas preferidas. Y bueno, ¿cómo se afronta? Pues estudiando mucho, trabajando duro para que después salga todo fluido y bien. It's like actually going to gym, you know. It's like an exercise. You work so hard that when you actually present, it doesn't seem like hard work because you've trained so well physically, psychologically, spiritually. Este repertorio que tiene cierto peso dramático, hubo un tiempo que se le encargó a estas voces grandes y se hizo de lado toda esta filigrana que se encuentra en la partitura. Olvidar toda esa parte deja la partitura, deja la expresión, deja el bel canto completamente de lado.